En esta fecha se han dado pasos importantes hasta ahora del municipio, efectivamente a pesar de la situación económica, pero eso no nos limita ni nos ha impedido a nosotros seguir trabajando por la comunidad, por toda la colectividad. Y vamos a seguirlo haciendo hasta cuando la ley así lo permita. Bueno, el señor alcalde en su discurso ha sido explícito, un pedido especial al señor prefecto de la provincia de Manabí. Sí, efectivamente, nosotros sí estamos un tanto, un poco incómodo por un poco de falta de atención. No es que nos han olvidado, pero también es cierto de que necesitamos un poco mucho más de atención y el alcalde ha sido el portavoz justamente de eso, de ese requerimiento que tiene todo el Cantón Puerto López. ¿Cómo vio usted el desfile, la participación de las instituciones, a pesar de la inclemencia del tiempo, pero bueno, ahí estuvieron brindando su... Bueno, en eso sí hay que sacarse el sombrero con toda la población del Cantón Puerto López, que no estuvo viendo tiempo, clima, sino que más bien salió a saludar por los aniversarios de su cantón. Eso es digno de felicitar y de agradecer, porque salió desde el artesano, salió el refresquero, salió el comerciante pescado, el pescador, el tricimotero, el del taxi, todo en sí, la fuerza que mueve al cantón, salió a rendirle pleitesía, no al alcalde ni a los concejales, sino al cantón en sí. Bueno, hacemos lo que más se pueda. La situación económica, ya lo acaba de mencionar, ha estado muy dura, no solo aquí en Puerto López, sino a nivel nacional. Estamos pasando por una crisis económica, pero eso no nos quita ese ánimo de, por lo menos, entrar en este día muy especial de Algarabía, en su 23º aniversario del cantón, pues celebrarlo. El ejemplo de las delegaciones, de las personas que participaron, ¿eso realmente llenó de emotividad a las autoridades? Desde luego que sí, eso nos motiva mucho. Un agradecimiento también a los hermanos de la provincia de Santa Elena que cada año vienen acá a rendir homenaje a este cantón.